Bueno, llega el momento ahora de entrevistar a un fotógrafo que es un poco salvaje, ¿vale? Salvaje es, yo creo que tanto su personalidad como su fotografía. ¿Sabéis con quién estoy, no? Pues bueno, estoy con Antonio Lehmann. Antonio, ¿cómo estás? Hola, Mario, ¿qué tal? Te defino como un fotógrafo un poco salvaje porque yo cuando te veo en el escenario cuentas las cosas con pasión, ¿no? Y tienes ahí ese toque agresivo. ¿Cómo es tu fotografía respecto a la personalidad de Antonio? Bueno, pues hombre, yo no soy tan agresivo como las fotos que hacemos, pero sí que es cierto que duda cabe que para encontrar, lo contábamos esta mañana a los alumnos de secundaria, era, ¿no? Que para encontrar esa motivación que te hace levantarte a las 6 de la mañana a trabajar a 10 o 15 grados bajo cero, como no tengas esa pasión que luego se tiene que transmitir en las fotos, pues es que vamos muy mal, ¿eh? Vamos muy mal, muy mal. Entonces, pues bueno, es un fiel reflejo en cuanto a cómo somos. Bueno, pues más pacientes en el high de lo que somos en la vida normal, yo creo. Oye, Antonio, vamos a ver, yo sé que tú haces muchas disciplinas fotográficas, pero ¿cuál es la que más te define? O sea, ¿con cuál te sientes más cómodo? Bueno, realmente con el tiempo, al principio siempre disfrutaba muchísimo, con mucho más, de manera exponencial, con respecto al resto, con la fotografía de naturaleza y concretamente la de fauna y para ser más la de aves. Pero ¿qué sucede? Cuando vas prolongando en el tiempo, yo creo que aprendes a disfrutar de cualquier tipo de fotografía que haces, ¿no? Te puedes emocionar con un paisaje, te puedes emocionar con un bicho que esté comiendo o que un bicho que esté parado o la belleza simplemente de un animal, pero también he aprendido, hago fotografía de arquitectura y aprendes a disfrutar de un espacio, ¿no? o de un plato de alimentación, o sea, aprendes a disfrutar de lo que al final es la fotografía, ¿no? que es lo que te apasiona, ¿no? Que es el hilo conductor de todo, ¿no? Sí, señor. Mira, la fotografía de naturaleza y la de fauna es como muy resultona, ¿no? Nos encanta ver ahí esas imágenes de devorándose un león a algo, pero son fotos, y corrígeme si me equivoco, que yo creo que estamos acostumbrados a verlas desde hace tiempo, y yo te quiero preguntar, ¿cómo crees que evolucionará esa fotografía en los próximos años? ¿Qué podemos esperar de nuevo? Porque yo entiendo que la fauna, que la vida salvaje es lo que es, ¿no? Y se desarrolla como se desarrolla. ¿Técnica o en cuanto estilo? A fotografía, sí, quizás como estilo, ¿no? ¿Crees que podemos ver algo nuevo que no esté visto ya a medio plazo? Bueno, yo creo que la tecnología, que duda cabe, que juega un papel importante. Y conociendo un poco cómo va o cómo ha ido la evolución, yo creo que el siguiente paso es que acabaremos, yo creo que en este caso estamos en el stand de Canon, yo creo que puede ser, ¿no? es una idea que tengo, que esto puede evolucionar a partir de que acabemos grabando, sobre todo cuando son escenas de imagen continua, que hay mucha acción, no así en un paisaje, que lleguemos a grabar en vídeo en una calidad bastante alta, un 6K, un 8K, de hecho Canon ahora ha implementado, empieza a trabajar ya con 8K y tal, pues que hagamos una extracción del frame y que directamente elijamos la mejor escena. Yo creo que el futuro a medio o largo plazo andará por ahí. En cuanto a técnica fotográfica, al final la técnica es prácticamente la misma, cambiarán los resultados, cambiarán las definiciones, pero volvemos a lo mismo, ¿no? La base radica en la perseverancia, en la pasión que pongas y luego con las ayudas técnicas que te puede brindar la marca con la que trabajas, ¿no? Oye, hoy en la ponencia que has hecho para los alumnos del instituto, has mostrado fotos tuyas trabajando, pues eso, a menos 10, menos 15 grados, con el equipo lleno de nieve. Yo sé que aquí se muestran novedades de Canon. ¿Qué tiene de nuevo la marca? Bueno, yo ahora recientemente se ha hecho un avance de desarrollo, que es la 1DX Mark III, que es el buque insignia, que presenta aparentemente, no tenemos mucha información, que la tenemos aquí precisamente en el stand de Cádiz Fotonature, que todo el que quiera acercarse, que la puede ver en una vitrina, no puede tocarla todavía, tocarla, palparla, tal, pero sí que puede ver cómo es el modelo, ¿no? Yo creo que ahora mismo como gran novedad es esta y la incorporación del 70-200, que por fin empieza a haber cada vez más modelos de la gama del sistema R, ¿no? Entonces el 70-200 también lo tenemos aquí y este sí que se puede ver, tocar, jugar. Perfecto. En fin, o sea, yo creo que es los dos grandes atractivos de este, más toda la gama de un montón de lentes que tenemos. Ahora que nombras el sistema R, ¿para cuándo, cuánto tiempo crees que tardará la transición de reflex a sin espejo en tu disciplina de fauna y salvaje? Eso yo no soy quien para decírtelo, pero bueno. Sé que la pregunta es puñetera. Pero decir, a lo mejor 5 años, 3 años. Yo creo que en el modo lo que estaríamos hablando de la 1DX tal cual, o sea, el modo 1D. Yo creo que a lo mejor tardaremos algo más de lo que sería por hablar de manera inmediata, pero qué duda cabe que sí que vamos, yo creo que puede haber un 2020 más que entretenido. Pues yo creo que va a haber
productos nuevos de R y vamos, la lógica seguramente sea que grandes lentes, a lo mejor, pues, no lo sé porque, bueno. Pero por cómo va la evolución y cómo tal, yo creo que la 1D responderá, esto es de mi cosecha, ¿no? Responderá a la gran despedida por todo lo alto, el buque insignia en reflex, y yo creo que la siguiente evolución ya estaremos, el siguiente modelo, 3-4 años, ya se implementará en mirrorless, sí o sí. Es, así que, de hecho, tal y como viene más o menos o lo que se puede barruntar en el modo 1DX, en la 1DX Mark III, ya con el espejo levantado te está dando muchas pistas de lo que aparentemente, o sea, tal y como se ha visto los reviews y demás, ya hay cosas muy, o sea, con el espejo levantado, por decirte así, ya es una gran mirrorless. ¿Sabes? ¿Me entiendes por dónde voy? Sí, sí, perfectamente. O sea, y esto es todo rumorología, porque no tenemos ahí una confirmación oficial. Bueno, y ahora quiero prestar atención más a Antonio Liébana, como persona y como fotógrafo, independientemente de las empresas para las que trabajas. Después del libro África, ahora viene una novedad importante, ¿verdad? Que es como tu segundo hijo, que se llama White y que va a ser el pedazo del libro. Ahora, precisamente, hoy ha llegado los primeros ejemplares a casa y el lunes ya llega el resto, que vamos a llenar la casa de libros, pero esperemos que lo vaciemos pronto. Y sí, sí, es un proyecto que nos ha hecho mucha ilusión, porque después de África, que era un compendio de 10 años de trabajo, en el cual teníamos más de 30 safaris aglutinados ahí en 200 páginas, ahora de repente cambiamos el registro, nos vamos a entornos fríos, a donde el blanco es el protagonista, y destinos como Antártida, Yellowstone, España, la cordillera Cantábrica, en fin, pues ahí yo creo que se ha hecho un muy buen trabajo, que es hay que comprarlo, Mario. Oye, y antes de preguntarte dónde podemos comprar el libro, que yo supongo que será en antonioliebana.es, ¿vale? Quiero que nos digas qué tipo de libro es, si es un libro formativo, si es un libro de imágenes, ¿qué vamos a encontrar en él? Es un libro de sentarse y disfrutar la imagen, o sea, es decir, cada vez son menos los libros, cada vez son menos las publicaciones, tú lo sabes, y es una pena porque al final tener algo tangible como puede ser un libro de fotografía, contemplar más allá del triste tamaño de Instagram, y sobre todo, ¿cuál es el problema? Pues que al final nos preocupamos tantísimo de trabajar con unas calidades y con un mimo de cara a la imagen que Instagram no te va a enseñar, o cualquier soporte digital no te va a enseñar. Es un libro offset en el cual es alta calidad y el que ha primado sobre todo dos cosas, aparte de la fotografía en sí, transmitir ese mensaje de que nos la estamos jugando en los próximos 25 años, ¿no? Entonces, el tener en cuenta que los plásticos son un problema real, la conservación no es una moda, no tiene que ser algo que parece que ahora como que todo es más eco-friendly, y sin embargo, pues que tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema. Qué bueno, o sea que veo que tu libro también tiene un tinte conservacionista, sí, ¿verdad? Sí, de hecho, lo hablamos esta mañana, incluso en los propios envíos, la manera más tonta de enviar, hemos intentado hacer emisiones plástico totalmente cero, ¿no? Para predicar con el ejemplo, o sea, formar parte de la solución, ya que tenemos que enviar el libro que no esté lleno de burbujas, que no esté lleno de plásticos, pues a predicar con lo que estamos haciendo, ¿no? Y tanto el continente como el contenido, ¿no? Que sea todo un rezo a lo que es la conservación, ¿no? Este conservacionismo también es uno de los buques insignia de Cádiz Photo Nature. Este segundo congreso a tope también, ¿verdad? Más gente que el año pasado todavía. Bueno, yo el año pasado no estuve porque estaba en Kenia y este año he retrasado el viaje, el lunes me marcho, pero por lo que me cuentan los compañeros, ya el propio, bueno, yo os voy a hacer una apreciación que he visto hoy, y es que vamos a otras ferias y es la primera feria realmente en el que un viernes por la mañana, más allá de las visitas institucionales y tal, yo no he parado. O sea, es decir, hemos tenido a los chavales, es una charla que, o sea, es un evento que verdaderamente me ha sorprendido muy gratamente porque es muy dinámico, hay muchísima actividad, incluso un viernes por la mañana, Mario, que tengamos los highs, que vengan 50, 80, 100 chavales, más luego gente que ha venido de manera particular, pues esto no pasa en todas las ferias, ¿vale? O sea, y eso es una buena señal. Pues este es Antonio Liébana, su libro White en antonioliebana.es, ponente, amigo, aquí en Cádiz Photo Nature. Antonio, te deseo muchísimo éxito con tu libro, bueno, y claro, ya sabes, bueno, que estaremos ahí apoyándote. Gracias. Gracias. Muchas gracias.